empezamos con el nudo corredizo. Y haremos 20 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Teniendo nuestras 20 cadenas, terminando nuestras 20 cadenas, haremos nuestro primer punto bajo en la cadena 28. Y así iremos haciendo un punto bajo en cada cadena. Recuerden algo muy importante para las que apenas están aprendiendo a tejer, de tejer en cada cadenita, deben de tejer el punto bajo sin brincarse una ni hacer un punto de más en la cadena. Así su trabajo les quedará parejito y no les saldrá chueco. También les quiero comentar que este vestidito que estoy haciendo es para edad de un año. Casi al último de este video, repito una vez más para qué edad es el vestidito de Blancanieves, por las que no miran a veces todo el video completo. Ahí otra vez vuelvo a decir para qué edad es el vestidito que estoy tejiendo.
Aquí ya estoy llegando a la última cadena, haciendo mi último punto bajo de la vuelta número 1. Ok. Y así nos debe de quedar nuestra primer vuelta. Un punto bajo en cada cadena. Vamos a levantar una cadena. Volteamos nuestro trabajo. Haremos nuestro punto en el segundo punto. Nuestro punto bajo. Y lo haremos, si se fijan, es en la orillita de atrás. Todos los puntos van a ir en la orillita de atrás. Todas las vueltas serán iguales que esta. Haremos 50 vueltas de puntos bajos. En la orillita de atrás solamente. Aquí ya estoy llegando a la esquinita. Recuerden de hacer su punto bajo en la orilla. Siempre lleva un punto. Ok, regreso con ustedes cuando termine mis 50 vueltas. Thank you.
se fijan, queda parejito. Por eso es importante que hagan su punto al último. Este punto me encanta porque es el que uso más en los vestiditos de las princesas. Me gusta porque estira y a las niñas no les va a apretar su vestidito. Pues a seguir tejiendo nuestras 50 vueltas. Quiero comentar que este vestidito es para una niña de 1 año. Y recuerden que son 20 cadenas y 50 vueltas de puntos bajos. Y estamos tejiendo el punto elástico. Thank you.